Mientras Pedro, hay robos a casa habitación, robo a vehículos y homicidios. ¿Cómo combatir estos fenómenos de inseguridad? Estos fenómenos de inseguridad se pueden combatir, hay varias formas. Una de ellas es a través de tener un poquito de más presencia. ¿Qué quiere decir más presencia? Tener las unidades funcionando, moviéndose en todos los sectores, en todas partes, a todas horas, en todo lugar, con rutinas no muy específicas, para no formar una rutina donde te puedan detectar. Ya sabemos que en 7 minutos no va a pasar. Tienen que ser esporádicas, tienen que ser a todas horas y por todos lados. Aumentando la presencia, se disuade más todos los delitos de este tipo. Además de la seguridad, ¿cuáles otros ejes temáticos vas a manejar? Bueno, por ejemplo, el buen gobierno. O sea, tenemos que gobernar de frente con la gente, con transparencia, con honestidad, con principios, ya que si uno no tiene principios, no puede gobernar. ¿Por qué? Porque Gandhi lo menciona en una de sus obras que se llama Palabras Luminosas, que dice que hacer política sin principios o ser un político sin principios es uno de los 7 pecados sociales. Entonces, yo no pienso cometer ese tipo de pecado y yo estoy dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer, como se debe hacer. ¿Quiénes conforman tu equipo? Tenemos gente, por ejemplo, síndico primero, Rogelio Sara Pérez, el síndico segundo, Mauricio Levy Rodríguez, primer regidor, Guillermo Montemayor Cantú. Básicamente son los 3 principales parte del equipo. Y después vienen ya los otros regidores, don Felipe García, Roberto Treviño, los otros regidores, Juan Guerrero. Los otros regidores ya no fueron nombrados por nosotros. La Comisión Estatal tiene 3 y el Consejo Nacional también tiene 2. O sea, esos 5 regidores ya van a ser nombrados por ellos. Bienvenidos. ¿Quién es el candidato a vencer? ¿Mauricio Ávila o Guillermo Padilla? Yo creo que el candidato a vencer es la abstención. Esperemos que todo el mundo salga a votar y así demuestre qué es lo que quiere. Por último, ¿cómo ve la situación actual del PAN en Nuevo León? ¿Tendrán candidatos ganadores? Por supuesto que los tenemos. Y no solo eso, son la mejor opción, ya que la forma en que han sido determinados, se determinaron por muchas razones, y qué bueno que así se determinó. La designación está contemplada en los estatutos, entonces una designación excelente. Muchísimas gracias, Dominique. Al contrario.